Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. El Señor te
Suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor. Antes
Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa.
que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiadamente: danos caminar por tus senderos, Señor. Danos a caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Enséñanos, Señor, a hacer hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriqueces con toda clase de bendiciones. Concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Thank you.
Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, feligreses, por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. También esta mañana presentamos la oración por Jorge Vergara Madrigal, que Dios le conceda salud, recuperación. También pedimos por la salud, la recuperación del padre Felipe y del diácono Rogelio, compañeros, colaboradores aquí en la Basílica. Y con gran alegría también queremos expresar la acción de gracias por el cumpleaños de dos hermanos sacerdotes aquí en la Basílica, el muy ilustre señor canónigo don Alberto Reynoso, aquí presente, muchos años, muchas felicidades, y también por el padre Francisco Arteaga, que Dios les cuide y les bendiga muchos años. Así pues, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y la habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia
La iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían a ellos ahí. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio y, como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: «Tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño». Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto». La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: «Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí». El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: «Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer». Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: «Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos?
han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: Debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Y tu misericordia.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cespo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Estimados hermanos, ya estamos en la última semana de Cuaresma, la antesala de la Semana Santa. Y a lo largo del tiempo cuaresmal, la liturgia nos ha venido insistiendo en la purificación, la conversión, la práctica de las obras de misericordia. Ha sido un tiempo de preparación personal y comunitaria para llegar a vivir la Semana Santa con todo el provecho y que sea efectivamente una Semana Santa, así como el nombre lo dice, Santa, para todos los cristianos. Y en las lecturas bíblicas de esta última semana de Cuaresma vamos a encontrar grandes contrastes. Las lecturas nos hablan de tinieblas y luces, de gente malvada y gente bondadosa, quienes viven en pecado y quienes se esfuerzan a vivir en la gracia del Señor. Por ejemplo, en la primera lectura encontramos el caso penoso de Susana, una mujer íntegra, sincera y fiel a la voluntad de Dios, que fue acusada maliciosamente por varios ancianos. Y vemos cómo el Señor Dios intervino
para rescatar a Susana y condenar a los falsos acusadores. El Señor Dios conoce la verdad o la falsedad de todas las personas. Conoce el corazón, las acciones buenas o malas de todos. Enseguida, escuchamos el Santo Evangelio, nuevamente otro contraste. Ante las tinieblas del pecado, Jesucristo se presenta como la luz del mundo. Así nos lo dice hoy Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo, nuestro Señor, lucha contra el maligno, contra el pecado. Él es la luz y guía para todos nosotros y nos invita a seguirle y caminar en esa claridad para que abandonemos las tinieblas del pecado, para que vivamos en verdad su amor, para que llevemos dentro de cada uno de nosotros esa luz sin ocaso y la comuniquemos a los demás con la práctica de las obras de misericordia. Esta grandiosa luz de Jesucristo se ha manifestado muy claramente aquí en nuestras tierras del Tepeyac, con las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en el año 1531. María Santísima de Guadalupe, por designio de Dios, es la madre de Jesucristo, de la luz sin ocaso. Y como ella misma lo dice, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Y aquí en el Tepeyac, ella lo porta en su seno virginal y nos lo ofrece amorosamente. Como se lo expresó al humilde Juan Diego, nos trae a su Hijo, nos trae la luz del mundo para remediar, para curar todas sus diversas penas, sus miserias, sus dolores. Por eso, hermanos, qué gran presencia tenemos aquí en el Tepeyac. Qué gran regalo nos ha traído María Santísima de Guadalupe. ¡Qué esplendorosa luz nos ofrece nuestro Señor Jesucristo! Y por todo esto, hagamos nuestra, desde lo profundo de nuestro corazón, hagamos nuestra la expresión que escuchamos hoy en el Salmo responsorial. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú vas conmigo. Y entonces sí, hermanos, con un corazón bien dispuesto, bien iluminado por Jesucristo y por nuestra Madre de Guadalupe, esta próxima Semana Santa será una gran experiencia de salvación. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres y respondamos a cada petición. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Te rogamos, Señor.
por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos anime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Jorge Vergara Madrigal, por su salud y pronta recuperación. Oremos. Te rogamos, Señor. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan. Y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
así sea. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. De la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh,
hermanos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya bastará. De pie. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenemos una invitación importante, vamos a escuchar. Hermanos míos, próximo 12, es este viernes,
Y como todos los días 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Así que el próximo viernes 12, a las 7 de la noche, los esperamos en la explanada del Bautisterio. Y he escuchado que pudiera haber lluvia, así que su rosario, su velita y su paraguas por si acaso. Próximo viernes 12 a las 7 de la noche los esperamos. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.